El impulso del trabajo creativo de los jóvenes artistas y escritores de todo el país entró los intercambios del Consejo Nacional de la Asociación Hermanos Saiz, que tiene lugar en la provincia de Cienfuegos. En el encuentro, que contó con la presencia de la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Mavis Esteves, la viceministra de Cultura, Lisette Martínez, además de las máximas autoridades de la Perla del Sur, se insistió en la necesaria ampliación del impacto de los miembros del HS con sus proyectos culturales en las nuevas generaciones, tanto en instituciones educacionales como en las comunidades. El incremento del alcance en diferentes formatos y plataformas digitales de la campaña comunicacional El Arte Nos Une, así como aumentar la articulación con el Sistema Institucional de la Cultura y la UJC, fueron temas que también analizaron los jóvenes creadores. En Cienfuegos, el Consejo Nacional del HS extenderá sus actividades a comunidades del Escambray con presentaciones artísticas, visita a la sede de la compañía Teatro de los Elementos y la escalada al Pico San Juan, punto más alto de esta provincia del centro del país. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias.